Esta noche en Más Deportes, la FEFUC anuncia nuevas escuelas de formación deportiva. Se efectuó el evento de artes marciales Quatza Fight Night. Halcones UV reciben UNEFA Correcaminos Victoria. Próximo viernes 21, la octava edición de la Copa Cinta. Además, Tiburones Rojos corrige errores ante Necaxa. Todo esto y más deportes enseguida por la señal de TV Más. La pregunta de Más Deportes, ¿a quién le gusta para portero titular de la selección mexicana de fútbol? Las opciones son las siguientes: Guillermo Ochoa, recuerde que está en el fútbol español, Alfredo Talavera, está Jesús Corona, Moisés Muñoz, son los que estamos proponiendo en esta emisión de Más Deportes. A través de YouTube, de Facebook o Twitter, esperamos la participación de ustedes en esta pregunta de la semana de Más Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nombre de todo el equipo les saludamos con agrado. Iniciamos esta emisión de 30 minutos con la actualidad deportiva. La Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana, que se encuentra en Boca del Río Veracruz, arranca ya el proyecto de escuelas de iniciación deportiva. Será una gran oportunidad para toda la región allá de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. La Dirección General de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana presentó el proyecto de la apertura de escuelas de iniciación deportiva, que comprenderán a 9 disciplinas para su desarrollo: fútbol, baloncesto, voleibol, taekwondo, tenis, atletismo, béisbol, gimnasia y tiro con arco serán las opciones para que niños, niñas y jóvenes practiquen su deporte a partir de este lunes 24 de octubre. A que vengan y que sepan que somos una opción para ustedes. Vamos a estar en costos bastante accesibles a su bolsillo. De hecho, la inscripción va a ser gratis. Comenzamos con las disciplinas de fútbol, básquetbol, voleibol, taekwondo, gimnasia, tiro con arco, béisbol, tenis. Obviamente aquí lo que vamos a hacer es, nos vamos a apoyar con nuestros chicos que ya tienen un 75% de créditos académicos, y obviamente también con chicos egresados de esta facultad y con maestros para poder dar ese fortalecimiento y coadyuvar a las escuelas de iniciación. Este proyecto es dirigido para fortalecer los conocimientos adquiridos entre la población estudiantil cursante y brindarle prácticas profesionales en la actualidad a los alumnos. Para Más Deportes, Giovanni Morón. El próximo 30 de octubre hay una invitación sumamente especial para una ruta ciclista que se titula hasta el momento La Nueva Ciclista. Va a vincular a dos municipios, el municipio de Boca del Río y el municipio de Alvarado. Sí, mira, ya la tenemos contemplada para el día 30 de octubre. Va a ser la edición número 61 de esta clásica ciclista Veracruz-Alvarado-Veracruz, como la hemos manejado. Entonces, usamos corredores de distintos estados, como es Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Villahermosa, el DF. Entonces, la tenemos ya contemplada para esa fecha y estamos esperando alrededor de unos 250, 300 corredores. La primera salida va a ser a las 7 de la mañana de la ciudad de Alvarado, donde van a salir la categoría Elite, que es la que recorre los 140 kilómetros. Siguientes categorías, que son las Masters, A, B, C y D, juveniles, femeniles y las que tenemos de montaña, montaña urbana, ellos van a salir en lo que es el Zócalo de Boca del Río. Bueno, pues el próximo 12 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Educación Física, también de la Universidad Veracruzana, se va a realizar el Campeonato Regional de Jiu-Jitsu Brasileño. Será una competencia a la cual tendrá usted la oportunidad de asistir y disfrutar de esa actividad. El próximo 12 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Educación Física se realizará el Campeonato Regional Zona Sur de Jiu-Jitsu Brasileño. Bueno, el torneo está abierto a todo el público, pero es zona sur, entonces lo que es Chiapas, Minatitlán, por allá Cancún, Tabasco, sí, donde se practica el jiu-jitsu de toda la zona sur, ahí tenemos invitados, Jalapa, obviamente, Puebla, y bueno, van a venir algunos competidores de la Ciudad de México. En este evento se estima contar con un aforo superior a los 200 practicantes de este deporte. Para Más Deportes, Giovanni Morón.
Y la Escuela de Taekwondo Panamericano Centro de la sede de Coatzacoalcos, Veracruz, implementa nuevas actividades deportivas en sus instalaciones. Actividades como la zumba y acondicionamiento físico son las que la Escuela de Taekwondo Panamericano Centro de Coatzacoalcos ha añadido a su repertorio deportivo. Esto con la finalidad de contribuir con la lucha en contra de la obesidad y el sedentarismo en la ciudadanía. Esto le informó su coordinadora, Elsie Basulto, quien señaló que se ha tenido una buena aceptación por parte de las personas de la zona, llegando a tener en registro a un aproximado de 40 integrantes. Tenemos dos horarios, uno de las 8 a las 9 de la mañana con la maestra Miriam Benvenuto González. Ella pues imparte step, entrenamiento funcional y zumba. Y tenemos un horario nuevo que es el de la maestra Mónica Delia, que ella nos da zumba fitness. Los dos horarios son muy buenos. Estamos tratando de fomentar la salud, ¿no? O sea, tratar de mantenernos, de estar activos en alguna actividad. Es por eso que pues abrimos los horarios de zumba. En lo que corresponde a la zumba, Mónica Gutiérrez es la encargada de impartir las clases, instructora que explicó lo que realizan. Zumba es un ejercicio para toda la familia, para todas las edades. Ha entrado aquí a Coatzacoalcos excelentemente. Hay lugares donde todavía no se conoce la modalidad de zumba. Aquí estamos dando clases en las cuales nos ayuda y nos proporciona para nuestro buen funcionamiento, sobre todo para tener una buena condición física. Por último, la coordinadora hizo la invitación a las personas para que asistan de lunes a viernes en horario de 8 a 10 de la mañana al inmueble ubicado en la calle Aldana 104B, Colonia Centro. En la cámara, Héctor Jauregui. Para más deportes, Enrique Martínez. También en Coatzacoalcos, Veracruz, con éxito se realizó el evento de artes marciales mixtas. El Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, por vez consecutiva, recibió el evento de artes marciales mixtas denominado Coatzafainai, evento número 6 en el que los aficionados al MMA pudieron disfrutar de 12 combates donde verían en acción a peleadores de la zona, así como de Chiapas, Tabasco y Puebla. Quien se llevaría el reconocimiento del presente sería Emilio Cuellar de Minatitlán, quien con una palanca al brazo vencería en la categoría de los 60 kilogramos a su rival Saúl Martínez de Puebla en el duelo estelar. Sí, gracias a Dios nos vamos con la victoria en alto. Es mi primer pelea que hago en esta promotora, una muy buena promotora. La gente se portó muy bien y pues eso es lo que motiva más que nada al peleador para salir a pues dar lo mejor en el octágono. Pues me voy muy contento, claro, a mi familia le encanta. Al principio pues me la vi dura, pero gracias a Dios salimos con esto en alto. Por otro lado, Pedro Enríquez de Coatzacoalcos habló acerca de su actuación en el octágono, en donde derrotaría en el primer asalto al tabasqueño Uriel Hernández. Y pues no se dio como esperado, porque me buscó enseguida derribar, empezando el asalto, conecté nada más un jab y enseguida buscó el derribe, defendí y pues finalicé con una guillotina. Por último, su organizador Cristian Reina de la Escuela Sports Center afirmó que iniciarán con los preparativos de la siguiente edición. Si Dios quiere, vamos a tener una cartelera excelente, México contra Brasil, pero ya estamos preparando todo, ¿no? Sin antes mencionar que ahorita el 26 de noviembre viene un peleador del UFC a impartirnos un seminario, Eric Goyito Pérez. En la cámara, Rodolfo de la Cruz. Para más deportes, Enrique Martínez. En esta capital y en las instalaciones del Velódromo Centroamericano Veracruz 2014, este velódromo internacional se realizó el primer abierto de Muay Thai aquí en la capital del estado. Con invitación a diferentes escuelas de deportes de contacto, se realizó el primer Open de Muay Thai organizado por el maestro Jorge Vázquez, un referente de esta disciplina en nuestro país. Que estemos contentos y orgullosos de que Xalapa es la cuna del Muay Thai en México y que aunque son pocos peleadores los que llegan, pero es de mucho talento los jóvenes que vinieron, que llegaron 4, 5 entidades diferentes a Veracruz, con 2 o 3 peleadores, pero con talento, que no es un evento cualquiera, que es el primer campeonato de Muay Thai. Vázquez Ceballos mencionó que la calidad de este tipo de evento ayuda a las escuelas a prepararse de mejor forma. Participar de estos eventos, buscar el nivel donde hay eventos de calidad, que es para buscar talento deportivo,
no gallos. Esto es para buscar talento deportivo. Dentro de la participación del Open de Muay Thai, trabajó un equipo universitario del estado de Tabasco, buscando fogueo para sus peleadores. Reportó para Más Deportes, Magno López. En la ciudad de Coatepec, Veracruz, se realizó un ciclo de conferencias con el objetivo de actualizarse en muchos aspectos dentro del boxeo. Con una participación estimada de 40 elementos, se llevó a cabo en la ciudad de Coatepec un ciclo de conferencias de capacitación en materia boxística, evento respaldado por la Asociación Estatal de Boxeo. Las conferencias tocaron puntos técnicos de medicina deportiva y nutrición, impartidos por jóvenes profesionales veracruzanos, destacó Óscar Camacho Islas, presidente de la Asociación Estatal de Boxeo en Veracruz. Nosotros queremos la capacitación de los entrenadores, de los deportistas, porque sabemos que es importante actualizarse. Aparte también que tenemos un proyecto muy importante en todo el estado de Veracruz para capacitar a los deportistas y a los entrenadores. Y en el mes de febrero queremos hacer un simposio internacional, pero aquí lo importante es de la gente que nosotros estamos trabajando, darles la oportunidad de que ellos puedan participar en el simposio, porque pues son jóvenes y lógicamente y son veracruzanos, hay que darles esa oportunidad. Podemos traer 2-3 gentes internacionales, pero hay que darles esa importancia al veracruzano. La Asociación Estatal, en conjunto con un grupo de ponentes, considera llevar capacitación a diferentes puntos del estado. Gonzalo Ramón Sánchez, parte del equipo de capacitación, mencionó que ya hay charlas para concretar dicha situación. Sigue platicar con la Asociación Veracruzana de Boxeo para posterior a esto poder implementarlo pues en el puerto o bueno, cualquier otra sede en la cual nos indiquen, poder llevar esta capacitación y especialización del deporte a más personas, a más deportistas, a más entrenadores que están en la parte amateur y que se pueden profesionalizar, que puede ser una aportación benéfica para ellos. Para concluir, el presidente de la Asociación Veracruzana de Boxeo reiteró que la capacitación de entrenadores y deportistas será un proyecto importante dentro del organismo que encabeza a mediano y largo plazo. Con información de Eric Salgado, Más Deportes. Dentro del fútbol americano, el equipo que dirige José Luis Izquierdo Bustamante en la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano tiene un duro compromiso. Va a recibir al líder del denominado Grupo Rojo. Tendrá que ganarle si es que desea estar en la postemporada en esta campaña. Los Halcones de la Universidad Veracruzana en Reynosa cayeron ante Correcaminos, pero aún así confían clasificarse a la postemporada en la última jornada de la Liga Mayor de Fútbol Americano de la UNEFA. Esto es como cualquier situación de la vida. Mientras tengas la oportunidad de seguir compitiendo y que puedas seguir haciendo cosas, no hay que dejar de hacerlas y aprovechar hasta el último momento, ¿no? Estamos empatados en cuarto lugar con 2 equipos más y habrá que esperar resultados, pero no tendremos que hacer nuestro trabajo el sábado aquí a las 4 de la tarde en contra de los invictos de la Autónoma de Tamaulipas, Campus Victory. Queremos cerrar bien la temporada y buscar hasta el último momento la calificación, dado que el año pasado la tuvimos y bueno, queremos también terminar la temporada regular en nuestro campo ganando. En la última llamada de la temporada regular, el sábado, Halcones de la Universidad Veracruzana reciben a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en busca del boleto a finales, en tanto que las divisiones menores y en rama femenil cumplirán compromisos de visitantes. La verdad, hemos sufrido y batallado con algunas lesiones en algunos jugadores, pero creo que algo que nos faltó esta temporada es un poquito más de ser más combativos, de luchar los 4 cuartos del juego. Tuvimos cuartos muy buenos, cuartos muy malos, cuartos regulares, y en este deporte como en la vida tienes que trabajar con intensidad los 4 cuartos, cada minuto, cada segundo, hacer tu mejor esfuerzo para tener los resultados que quieres. Cuando no mantienes esos cuatro cuartos al mismo nivel, das la oportunidad al equipo contrario de aprovechar la situación de baja de rendimiento durante el juego y empezar a provocarte situaciones difíciles durante el juego, y es lo que nos pasa. Por otra parte, Izquierdo Bustamante señaló que ya se trabaja con las categorías infantiles rumbo a la próxima temporada de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, ONEFA, donde buscarán igualar o superar los logros de la edición anterior. Con información de Carlos Serrano Bazán, Más Deporte.
Es miércoles y, por supuesto, la vinculación de la literatura y el deporte. Germán Martínez Aceves, de la Universidad Veracruzana, esto nos presenta. ¿Qué tal, amigos de Corre Ley Dile Deportivo? Me da mucho gusto estar nueva cuenta con ustedes para platicarles y recomendarles otro libro relacionado con el deporte. En esta ocasión es este ejemplar que escribió Diego Hernández Tejeda, que también se ha dedicado al periodismo deportivo y que hace una buena recopilación de los 10 grandes del fútbol veracruzano. Esa es la importancia de los libros, que recuperan nuestra historia, que tiene la historia precisamente plasmada en las páginas. Si nadie se preocupara por escribir las anécdotas, las leyendas, las epopeyas, en este caso del deporte, se quedarían en el olvido. Y esa es la importancia de tener textos así, que recupere estas historias. Entonces, hace una relación muy importante de los que él considera los 10 grandes del fútbol veracruzano, que evidentemente tiene que empezar con la leyenda de leyendas del fútbol de nuestro estado, que es el Pirata Fuente, Luis de la Fuente, el Pirata. Es una de las leyendas que, bueno, obviamente tiene el nombre del estadio de fútbol donde juegan los Tiburones. Esa es la insignia de los Tiburones, el Pirata Fuente. Nos habla de otro jugador que es el Chito García. Chito García, que fue el manager de los Tigres de Capitalinos en el béisbol, pero empezó también en el fútbol, hizo también época en el fútbol el Chito García con los Tiburones también, aunque su vida fue el béisbol realmente. Carlos Caruz, seguramente estaría olvidado por ahí por la historia del monito Caruz, igual que José Luis Aucín, el loco Aucín, como se le conocía, y uno de los grandes también de la defensa de Cruz Azul, Javier Calimán Guzmán, enorme Calimán Guzmán, que aparece aquí en su historia, así como también Fernando Pipo Blanco, Eduardo Regis, otro gran jugador, también veracruzano, Sergio Lira, que hiciera una época con aquel equipo de Tampico Madero, ¿no?, que era una de las estrellas, Sergio Lira, el Cachirú, le decían a Sergio Lira. Carlos Hermosillo, por supuesto, que es el grandote de Cerro Azul, que también hizo una época con el Cruz Azul y también con el América. Y Luis Hernández, el matador de Poza Rica, ¿no?, que es otro de los importantes, que gran parte de ellos, alguna parte de ellos, fueron seleccionados nacionales y participaron tanto en Olimpiadas como en Juegos Panamericanos, como en Mundiales de Fútbol. Entonces, estas historias, estas biografías que nos relata aquí Diego Hernández Tejeda, son realmente importantes para saber la historia de los que han hecho el fútbol en Veracruz y han sido también pues, estrellas importantes, relevantes a nivel nacional y, por qué no decirlo, también a nivel internacional. Por eso digo que esa es la importancia de tener los libros, la importancia de tener la historia, registrar lo que han hecho en este caso los héroes del fútbol veracruzanos particularmente, para que podamos tenerlos en la memoria siempre. Bueno, esta es mi recomendación de hoy. Muchas gracias. Gracias al maestro Germán Martínez Aceves por esta vinculación de la literatura y el deporte. Bueno, Cachorros de Minatitlán consiguen ya la victoria y se adelantan en la postemporada de la Liga de Básquetbol Femenil allá en Coatzacoalcos. Las juveniles del equipo Cachorros de Minatitlán han arrancado de manera positiva su paso en los playoffs de la Liga Life de Básquetbol Femenil de Coatzacoalcos, esto luego de ganar por pizarra de 38-37 a Fujisan Surubey en el juego 1 de 3, celebrado en la pintura del gimnasio 20 de noviembre del antiguo Puerto México. Montserrat Gómez, integrante de las Minatitlecas, señaló que esperan finiquitar la serie en solo dos juegos. Un partido muy bueno, muy difícil al principio, pero le echamos muchas ganas para ganar el partido, porque íbamos perdiendo. Para el siguiente juego echarle muchas ganas y poder ganar para pasar a la final. Por su parte, Mitzi Gordillo apuntó que buscarán igualar las condiciones. Un punto nada más, esperamos el próximo partido. Muy complicado porque las niñas corren mucho, entrenan mucho. Y bueno, pues a esperar el próximo partido de la semifinal. En el otro juego del día, Club Michoacán derrotaría 30-28 a su similar de Dunkers. En la cámara, Rodolfo de la Cruz,
Para más deportes, Enrique Martínez. Y en la sala de capacitación del Instituto Veracruzano del Deporte se presentó el evento masivo denominado Zumba Splash Zumba Kit 2016, que se va a realizar el sábado 22 de octubre en la Arena Veracruz. El día sábado 22 de octubre tenemos el evento masivo de Zumba Kids, que será en Arena Veracruz a partir de 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Que lo que estamos promoviendo con esto es ayudar a nuestros hermanos de la calle a darles de desayunar. Tenemos un aproximado de 400 personas que puedan asistir, entre ellos vienen gente de Córdoba y de Orizaba. El costo sí, el costo de las pulseras, porque son unas pulseras las que estamos dando, las estamos manejando en 50 pesos en preventa y 80 pesos el día del evento. Los recaudados obviamente va a nuestros hermanos de la calle para realizar unos pequeños desayunos. Pues usted puede participar, hacer ejercicio y también colaborar con esta labor altruista. El próximo viernes se va a efectuar la Copa Cinta de Gimnasia. Esto va a ocurrir aquí en la capital del estado de Veracruz. Con la presencia de clubes más importantes del país, que agrupa a 300 elementos, el próximo viernes por la tarde se llevará a cabo la octava Copa de Gimnasia Artística Cinta, que lleva el nombre del club jalapeño y que preside Laura Cinta Hernández. La verdad estamos muy emocionados, ya haciendo los últimos preparativos, ya tenemos las medallas listas, les vamos a dar diplomas a los participantes y pues afinando las rutinas de las nenas. Este año tuvimos un logro muy importante, que fue que nos dieran el ranqueo, porque ahora han cambiado muchas cosas por parte de la Federación Mexicana y se piden muchos requisitos que las copas deben de tomar en cuenta para poder tener el ranqueo, que significa que puedas cambiar de nivel a tus gimnastas de un nivel a otro y que no en cualquier competencia se puede lograr. Entonces se le da la oportunidad a las niñas de que no gasten tanto y que tengan una copa cercana con ranqueo para que puedan tener sus puntos. El importante evento nacional por invitación es de ranqueo, por lo que cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Gimnasia, señaló la dirigente. Empezamos el viernes. Ya tendremos todo listo desde la mañana, empezamos a las 3 de la tarde, ya tenemos que estar aquí pues todos los organizadores. Empezamos con prenivel, de ahí sigue nivel 1 y sábado y domingo seguimos nivel 2, 3, 4, 5, tenemos hasta nivel 7 participando. La actividad que culmina y que abre con los eventos de prenivel se pone en movimiento el próximo viernes a partir de las 15 horas, tras la junta técnica con los entrenadores y jueces, que sancionarán el mismo y que unificarán los criterios. Con información de Carlos Serrano Bazán, Más Deportes. Y también el próximo domingo una carrera muy importante de la cual usted puede participar, es en apoyo a los niños que están en el Centro de Cancerología. La segunda edición de la carrera atlética Muévelas este domingo 23 de octubre a las 8 de la mañana en las instalaciones del Campus para el Deporte de la Universidad Veracruzana, con rutas de 3, 5 y 10 kilómetros. Estamos pidiendo como requisito un suplemento alimenticio. Claro, es el requisito mínimo. Si gustan traernos más, adelante, no hay ningún problema. El año pasado tuvimos corredores de 250 personas. Este año pretendemos duplicar la cantidad o por lo menos aumentar 100. Tenemos muy buena convocatoria hasta el momento. Asistan este día, va a ser muy padre, van a haber eventos artísticos, culturales y pues invitar a toda la población. También habrá una caminata para la gente que no quiera correr o que no pueda. Los corredores se inscriben donando un suplemento alimenticio a favor de los niños del Centro Estatal de Cancerología. Personas que se encuentran en esta situación no la necesitan nada más una vez al día, ¿sale? Lo necesitan constantemente y obviamente esta enfermedad, como es algo muy difícil y no es de una semana, o sea, las personas que están ahí en el hospital llevan meses, a lo mejor llevan muchos, muchos meses, y pues es importante que nosotros que podemos apoyar lo hagamos de alguna manera, y pues para nosotros tal vez solamente sean, no sé, 35 pesos o lo que cuesten ahorita. Pero para ellos, ¿te imaginas comprar 10 cada semana durante meses? Es muy, muy complicado. Inscripciones y mayores informes en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana o en Facebook, búsquenos como Carrera Muévelas. Para Más Deportes, Cristian Pale. Rafael Acosta, usted lo ubica, es integrante del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz.
señala que deben de aprender a manejar los partidos que tienen la calidad suficiente para poderlo realizar. Y además, la próxima jornada van a enfrentar al conjunto de Necaxa en calidad de visitantes y tienen que aplicar todo este conocimiento para sacar un buen resultado. Esto señala el jugador del equipo de los Tiburones. La clave está en ser un equipo ordenado, correr del minuto 0 al minuto 90 y siempre no tener muchos errores, porque la verdad que los partidos que venimos perdiendo son más errores nuestros que virtudes de los otros equipos, y estar concentrado al 100%. ¿No? Sí, lo supimos enseguida que terminó el partido, pero bueno, estamos trabajando en eso. ¿No? Así lo señala este elemento del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Tiempo de revisar la respuesta a la pregunta que tenemos para usted en esta emisión de Más Deportes sobre quién puede ser el portero titular de la selección mexicana de fútbol a través de las redes sociales. Un 33% se inclina por Guillermo Ochoa, otro 33% por Alfredo Talavera, 17% para Jesús Corona y 17% para Moisés Muñoz. Usted también puede seguir participando con nosotros a través de redes sociales. Así llegamos al final de esta emisión de Más Deportes. A nombre de todo el equipo que lo hace posible, gracias por acompañarnos. Que tenga buena noche. Con permiso, hasta pronto. Una señal de punta a punta. En Radio Televisión de Veracruz celebramos que ahora somos un solo canal para toda la extensión de nuestro estado. Por disposición oficial, a partir del día 20 de octubre, nos podrás ver en el canal gratuito 26.1 de tu televisor. Para poder sintonizarnos, debes entrar a la opción Menú de tu televisor o convertidor, seleccionar Canales, después Búsqueda automática y esperar algunos minutos hasta que termine este proceso. Todo Veracruz en la misma sintonía. Nos vemos en el 26.1. Más Deportes Nocturno, lunes a viernes, 22 horas, por TV Más. No olviden poner el hashtag NMB Playlist. Playlist, miércoles 23 horas, por TV Más. Más Deportes Nocturno, lunes a viernes, 22 horas. Por TV Más. El análisis. Porque me parece que cuando se cae Cruz Azul es cuando viene la copa. La crítica. ¿Tú querías echar un pis? Es de sabios. Vaya, es de sabios corregir. No se preparan para a ver qué pasa. Se preparan para ser campeones. Es que la liguilla, como dicen los que les gusta la liguilla, es otro torneo. Pero sobre todo, la pasión por el fútbol la encuentras en Fútbol en Red. Lunes 17:30 horas por la señal de TV Más. Más Deportes Nocturno, lunes a viernes, 22 horas, por TV Más.